José. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué días has llevado? Bueno. Bueno. Bueno, vamos a decir un par de cosas. ¿Eh? Los seguidores y los telespectadores habituales del programa Flamenco estarán, digamos, injustamente sorprendidos, puesto que nuestro programa está hoy de cola, pero no de bata de cola, sino de piano de cola. Esta sorpresa probable de muchos seguidores del programa, digo, no está justificada, puesto que nuestro invitado de hoy no hace más que transfundir, traspasar la música pura, flamenca, pura, ahí está todo el secreto, al piano, la pasa de la guitarra al piano. Desde antiguo hay unos precedentes de presencia del flamenco en la música clásica universal y española. Recordemos a Miguel Glinka, el ruso, a Debussy en su suite Iberia, sin hablar siquiera de Albéniz o de Falla o de algunos contemporáneos también españoles como Mauricio o Ana. No es este el quehacer de José Romero, ni tampoco, gracias a Dios, ni mucho menos, es de difuminar la pureza del flamenco insertando gratuitas variaciones, turistadas, etc. José Romero interpreta el flamenco en su pureza, solo que lo hace al piano en vez de hacerlo a la guitarra. Vamos a dar unos breves datos biográficos. Romero nació en la villa sevillana de Osuna en una fecha llamativa y que un Oscar Wilde o un Antonio Gala llamaría por lo menos curiosa, 18 de julio de 1936. Cursa estudios en los conservatorios de Sevilla y Madrid y ya desde esos primeros tiempos alterna su tendencia de clásicos, sobre todo me parece que le gustaban mucho Bach, Mozart y Brahms, con las primeras cotas, las primeras calas y profundizaciones en el mundo de la guitarra transfundida o traducida, entre comillas, al piano. Ha dado conciertos fuera de España, importantes, por ejemplo en Japón, en Estados Unidos, no digamos en España, que ha dado muchos, y tiene grabados 3 discos de estas formas musicales andaluzas, expresión que precisamente da título al último de ellos, Formas Musicales Andaluzas se titula. Vamos a dirigirle una primera pregunta a José, vale, que va a ir por aquí. Ya que tú traspasas fielmente, sí, la música de la guitarra flamenca al piano, ¿qué tocadores te han llegado o te han impresionado en especial de los que has escuchado? Pues la gama es grande en este caso. Cantadores que me ha impresionado muchísimo, ya muerto por supuesto, y oído en placa, ha sido el eco misterioso, terrible, ancestral de Manuel Torres, por ejemplo. Eso de Cante. De Cante. Sí. Y tú te refieres, en este caso, al toque más bien. Al toque, sí. Entonces, en el toque, pues, me ha impresionado muchísimo Manolo de Huelva, con un estilo peculiarísimo. Sí, sí. Muy nuestro, muy autóctono. Y en donde yo quizás más haya bebido ha sido en el Niño Ricardo. Ah, sí, hombre. Niño Ricardo es un verdadero talento musical, porque el mundo de la música, al fin y al cabo, lo que es limitarse a escribir en un pentagrama es algo, los signos son convencionales a fin y a la postre. El temperamento musical existe, de hecho, en individuos en artistas que no han utilizado ese sistema. Entonces, en potencia, el Niño Ricardo se alimentó mucho. Un excepcional tocado, con un aire nuevo, precursor precisamente de toda la estilística que hay hoy, la estética musical que hay hoy en la guitarra, la guitarrística actual. Estupendo. Ha bebido en el Niño Ricardo. Bueno. El Niño Ricardo, a su vez, ha bebido en otros anteriores. Pero bueno, el aire es netamente ricardiano. Sí. A Manolo de Huelva, es casi casual que lo escucharas en Vena, porque creo que era muy difícil, era como Pepe Luis Vázquez en el toreo. Yo lo he tenido, vamos, lo he escuchado en placa, por supuesto. Ah, sí. Quedaba una de cal y 10 de arena, creo. Exacto, ¿no? Efectivamente, era un hombre extraño. Tocaba cuando estaba a gusto y con Manuel Torre en el cante, ¿no? Exacto. Vamos a una segunda pregunta, un poco, no diríamos espinosa, pero sí un tanto comprometida, y que empieza con las mismas palabras de la primera. Es decir,
Si verdaderamente lo que tú haces es transfundir el mundo de la guitarra flamenca al del piano, ¿no son un tanto ociosas tus interpretaciones? Es decir, ¿no las hace ya la guitarra? Bueno, en este caso concreto, el piano tiene una personalidad propia. Y me consta que una de las cosas que quizás para mí es importantísimo es haber o abrir un campo en la pianística española.